Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 5585 5000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Sí. Es el sábado del Factor Mario. Hoy está Nico a cargo de todo lo que hay que poner en el aire. La técnica y el arte. También y Luciana Galona, nuestra productora ejecutiva y general, que ha, trabajado en la realidad y en la imaginación para contar con buenos elementos de conversación y de diálogo entre nosotros. Ya tenemos que avanzar en primer lugar el panorama político. Nosotros no somos unos especialistas así desde el púlpito o desde el escritorio o desde la cátedra, pero es evidente que conserva un grado de aprobación el joven presidente Milei, de características muy muy peculiares, pero con dificultades para echar a andar su enorme formulación de reforma y cambio del país en su conjunto. En el principio, y con el inmenso decreto, cientos de puntos a resolver, ha ido necesariamente, si se mantenga el juego de las instituciones, esperemos que sí, reduciéndose para negociarse con otros factores. Recordemos que Milei es el presidente de un partido que apenas es un partido mínimo, con muy poca presencia en el legislativo y muy poca presencia territorial. También cuenta con la saturación de los últimos años, que fueron degradando la actividad y la gestión pública, con un notorio empobrecimiento económico enorme. La mitad de los argentinos son abierta y resueltamente pobres, y las mentes también se han achatado y se han vulnerado
en esquemas pétreos de donde no se puede salir en materia de matices, discusión, pues conversación, esta, una conversación maniquea y a menudo irracional también nos ha dejado. Pero hay que tener en cuenta, como dijo claramente, y usted cualquiera puede leerlo, la gran canciller alemana Angela Merkel, que recurrir a la herencia desastrosa que va a asumir alguien en el liderazgo político es algo que dura poco, porque realmente cualquiera que haya asumido tendría que haber tenido como claramente lo que estaba ocurriendo, y en consecuencia pues como elemento de explicación acerca de la realidad, miren lo que hicieron, y fueron muchos, y es un desastre, y verdaderamente continúa en la vergüenza y en el robo, y en el fracaso, y en la promesa, pero existen quienes piensan desde otro ángulo todavía también, por cierto, pero claro, es un recurso de cierta mediocridad, y siempre se apela a aquello, ¿no? Como se llega en general al poder desde un territorio yermo y minado, pues dicen, miren, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, vamos a hacer lo posible, porque antes... Sí, pero en algún momento hay que arrancar, hay que empezar, hay que ponerse a trabajar, ¿no? En ese sentido, el gobierno no ha tenido éxito. Ha tenido éxito en la aprobación pública y en una aprobación silenciosa, un poco más sonora desde el punto de vista de alguna parte de los jóvenes, pero no ha podido colar, digámoslo de otra manera, una ley. La ley de base va como la pelotita de ping-pong, patapín y patapón, de una cámara a la otra, negociándose, porque así son las cosas, negociaciones que podamos y no queremos calificar en ningún orden. Pero hay diversos sectores que reclaman diversas satisfacciones y deben ser entendidas y entradas en negociación. Aquí, no muy lejos de nuestras tierras, el panorama del desborde de las aguas en el sur de Brasil toca ya el Uruguay, y la Argentina, por lluvias tremendas y desbordes del río, prácticamente la pequeña ciudad de Concordia, poco menos que ha desaparecido. Esto no es bueno. La cosecha, pues, resultará, es tan vital para nosotros, importante, que llueva bien. Porque lo otro, el trabajo científico, el trabajo magnífico de los productores agroindustriales de nuestro país, no puede oponerse en ningún caso, y el tiempo es importante. En tanto, el presidente argentino ha presentado un busto. No, no,
ninguna de las personas que integran este personal tiene con ese busto, ¿no? No es un busto como una escultura, quiero decir. La del presidente Menem, por momentos se emocionó al exaltar la figura de Menem, al que resueltamente siempre ha manifestado admiración, sin retasearlo en ningún caso. En este caso también, porque lo que ha venido diciendo antes lo va refrendando después ya en la Casa Rosada o en Olivos, Milei. Y se ha marchado a España, o se marcha por estas horas, a una especie de internacional de extrema derecha, con países como el presidente de Hungría, el de Polonia, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. No, pues no faltan, son considerables y son... Bueno, ¿hasta qué punto la libertad, la palabra más linda del idioma y la palabra sustancial de la propuesta de Milei viven en la misma cama con regímenes vagamente democráticos, pero opresores, como por ejemplo el húngaro? No sabemos. Muchos de los asistentes a esa reunión de gobernantes y líderes y partidarios de los regímenes de extrema derecha van a levantar el brazo en alto como saludo. Lo desapruebo porque el presidente Milei nunca ocultó su tendencia política en ese orden, sobre todo por su raigal anticomunismo, ¿no? Pero bueno, al llegar a la presidencia es el presidente de todos. No me parece bien esa participación. Alto ahí. Vamos a escuchar música. Qué broma. Aquí tenemos buena música. Silvia San Juan es encantadora, ella canta, toca la trompeta también, la catalana de Calella de Palafrugell, un pequeño lugar de mar en la Costa Brava, y nos cuenta una historia adorable, porque durante muchos años muchos catalanes marcharon a Cuba a hacer negocios y establecieron magníficas empresas y demás. Y en alguna de esas cosas suceden cosas que no solo se trata de negocios y de trabajo, ocurren otras. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Ahora vamos, los invito a el toque Miki Mactas. Miki, los espíritus y sus propias composiciones, las mejores guitarras que tenemos por aquí, por otros lados también. Él es muy serio y muy... se divierte investigando también y encuentra de pronto... Estamos escuchando deliciosamente a su hijo y nieto, que se ve que has alargado a hablar con Tutti. Investiga y encuentra y recrea o pone de nuevo algo olvidado. Y nos produce un gran placer. ¿Qué tal, Miki? Todo bien, por suerte. Bueno, de que te escuchamos. Bueno, íbamos a ir con una joyita del rock nacional que quizás no tuvo tanta trascendencia o difusión como otros grandes discos.
Es el caso de Edelmiro y la Galletita, proyecto de Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra, en este caso en versión frontman, que produjo durante los años 80. Sí. Bueno, es una joya de rock, tiene ciertas cosas Almendra spinettianas, pero también como un rock de medio tiempo y con grandes guitarras. ¿Por qué? Porque también toca uno de lo que para mí es de los mejores guitarristas de la historia del rock nacional, que es Sky Bailinson. En ese caso... Sky Bailinson, sí, señor. Exactamente, es Edelmiro Molinari Almendra, acompañado por Sky Bailinson, previo a los Redonditos de Ricota, lo cual lo hace también muy interesante. Previo a la salida de Gulp, el primer disco de los Redonditos de Ricota, es del año 85, esto es del año 83. Y ya Sky Bailinson estaba en las ligas profesionales. Bueno, ya de alguna manera se arma una historia, ¿no? Y no pasan las cosas así nomás. Entonces, Edelmiro Molinari y Sky Bailinson, ¿cómo se llama este tema? Bueno, es el disco Edelmiro y la Galletita, y tenemos la canción llamada, ya te digo, Vuelo 144, ahí está, no quería equivocarme con el número. Bueno, muy bien, vamos a pasar lo fantástico, esto es un hallazgo fenomenal. La verdad que sí, pero he sido muy feliz el día de descubrir este disco. Oh, me alegro mucho. Entonces vamos a hacer nosotros también. Edelmiro y la Galletita, dedicado a Rey Manu, para todos nosotros en el Factor Mario. Ahora mismo. Vamos para ahí. Muy buenos amigos en Vicente López. Bueno, en general, tenemos una gran amistad con Vicente López. Siempre los vecinos de Vicente López ya pueden ser y sacar turnos para más de 8 especialidades médicas mediante el chatbot Vicente las 24 horas del día. Esta gestión se puede realizar mediante WhatsApp o la página web del municipio para atenderse en el centro de salud de su barrio con Vicente. Vicente, simplemente. Los vecinos puedan elegir el servicio que buscan, fecha y lugar, completar los datos personales y recibir toda la información de su turno. Las especialidades disponibles son clínica médica, obstetricia, ginecología, pediatría, odontología, nutrición, electrocardiograma y mamografía. También se incorporó el servicio de libreta sanitaria. Esta es obligatoria para quienes trabajar en la elaboración, manipulación, transporte o expendio de alimentos. Ahora los vecinos, pueden sacar turno para tramitarla y generar la boleta de pago a través del chat, sin necesidad de ir a la dependencia municipal. Para hablar con Vicente por WhatsApp, los vecinos pueden escribir al 11 22 87 38 94. También pueden hacerlo a través de la página web del municipio, www.vicentelopez.gov.ar, con minúscula, con B corta. Esto quiero decir gov. Gracias, Vicente López. Y los amigos de Morón, se trata de ellos. El próximo sábado 18, desde las 17 horas, el municipio de Morón organizará una nueva edición de Una Noche en los Museos. La propuesta que invita a las 6 y a los vecinos, las y los del distrito, a disfrutar de una amplia oferta cultural, espectáculos, talleres, visitas, vistas guiadas, entre otras actividades. Este evento, allí en Morón, permite conocer, visitar y disfrutar de forma gratuita todo el patrimonio local. Entre los espacios que participarán se encuentra el Museo Municipal de Morón, el Espacio Cultural y Comunitario Paracone,
el Museo María Elena Walsh, la Biblioteca Municipal Domingo Faustino Sarmiento, la Reserva Natural Urbana de Castelar, la Reserva Urbana del Palomar. Miren cuántos descubrimientos, ¿no? El Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal, el Predio Quinta Seré, la Casa Malvinas, la Catedral Basílica de Morón. Para conocer la agenda completa con todas las propuestas, ingresar a las redes del municipio de Morón. Muchas gracias. Pukebus, la mejor flota fluvial del mundo. Y esto no es una de esas exageraciones. Ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico. Croque Madame. Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad creados por el mismo y genial constructor, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre el Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura. Probablemente los carruajes entraban por allí al Palacio Errázuriz, que es contiguo. Árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, una gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te toca un día un poco de incomodidad con el clima, muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual. Pero adentro es muy, muy lindo, muy, muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación. No se lo pierdan. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. Guillermina Tiramonti significa la elevación, el estudio, la investigación en educación, que es su tarea, la investigadora de la educación, una especialista en educación. Y siempre es bueno, y algo nos vamos a llevar siempre después de haber conversado con ella. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una región de aquello que está empezando, el nuevo gobierno, y demás, que queda con bordes poco definidos, y es la educación. En este orden, ¿qué visualizas como lo que ocurre y lo que puede ocurrir en adelante?
Bueno, efectivamente, la educación no ha sido un eje de importancia para el nuevo gobierno. No. Y por lo tanto, bueno, hay algunas cosas que se están haciendo, por ejemplo, planificar un programa de alfabetización a partir del acuerdo de todos los ministros en el Consejo Federal. Muy bien. No veo más otras políticas. Yo creo que la idea es, construir un nuevo federalismo, donde las provincias están, que son quienes financian la educación y quienes administran y gestionan los sistemas educativos provinciales, sean más responsables o tengan todo el funcionamiento de las escuelas a su cargo y que haya un órgano de conversación, digamos, de acuerdo, que es el Consejo Federal de Educación. En ese sentido, creo que es una vuelta de tuerca a el proceso de descentralización del sistema. Ahora, ahí la pregunta hacerse es en qué medida esa profundización de la descentralización no va a ser también una profundización de las desigualdades que hay entre la calidad educativa de unas y otras provincias. En qué medida el gobierno nacional asumirá esta función de evaluar lo que pasa en las provincias y tomar acciones en favor de equidad, de mejor calidad para todos. Lo entiendo, Guillermina Tiramonti, a quien estamos escuchando con mucho respeto y atención. Pero hay un problema que es educativo y también político, a la vez, que es el adoctrinamiento en la política. Esto sí que preocupa, o más que preocupa, tiene íncito desde el principio el gobierno. Ojo, no quiero que vayan que se vaya a estudiar paca-paca o esquemas elementales que provoquen el resentimiento, división, etcétera, en fin, bajo la forma de una doctrina, diversas maneras. ¿Te parece lo mismo? Bueno, yo creo que, primero, lo primero a decir es que ya los sistemas escolares son sistemas destinados a generar una determinada concepción del mundo en la cabeza de los alumnos, que es el instrumento que usó la modernidad. La modernidad sí. Propuso pasar de sociedades tradicionales a sociedades modernas a través de ese instrumento, que es la educación. Ahora, a partir de eso, dada esa posibilidad que tiene la educación de llegar a la conciencia de los jóvenes, de los niños y jóvenes, muchas veces ha sido utilizada para, por un lado, para difundir concepciones partidistas o personalistas. Es verdad, A veces se ha dado un paso más profundo. Por ejemplo, hay toda una corriente dentro de la pedagogía que rescata teorías como la de la colonización o teorías que vienen a través de concepción de Rancière y la idea del maestro ignorante, que son posiciones que la verdad que niegan el derecho de la educación a transmitir esa concepción moderna de la sociedad y plantean un retorno a concepciones
precapitalistas, premodernas. Esto es importantísimo, y pocas veces dicho. El maestro ignorante, pretender el maestro ignorante, aquel que solo tiene que explicar su materia, pedir que vayan a determinados libros posteriormente, que hagan un resumen, lo que fuere, pero que no toque la realidad política en absoluto, parece utópico también. Sí, aunque lo contrario, a mi juicio, es peor, adoctrinar. Bueno, pero esto es una idea muy, yo creo que muy importante. Está presente en la academia, pero yo diría que poco en la escuela, que es esta idea de que enseñar es un acto de dominación cultural sobre los chicos. Que todo chico trae una cultura de origen que es diferente a la cultura de la escuela, y que la escuela lo que hace es ejercer un tipo de dominación cultural sobre el chico a través de introducirlo en la cultura moderna. Eso quiere decir muchas cosas, quiere decir introducirlo, sí, en la idea de que el tiempo es lineal y que por lo tanto es necesario pensar en el progreso, en la posibilidad del progreso, cuando las culturas originales pensaban al tiempo como circular, donde el progreso no existe, porque la idea del progreso es moderna. O y todas las concepciones que trajo la modernidad, la importancia de del poder como una fuerza ascendente y no como descendente, es decir, la modernidad piensa en las democracias y son la población las que eligen, una serie de conceptos que son propios de la modernidad. Y como la modernidad ha sido acompañada o está maridada con el capitalismo, también propios del capitalismo. Entonces lo que encontramos es cierta penetración de esta ideología en los campos académicos de la educación. Y en la escuela lo que ha primado es una idea, yo diría, del pobrismo, la idea de que, bueno, hagamos un ámbito agradable para los chicos, pero los pobres chicos que vienen de situaciones muy vulnerables, no les exijas demasiado. Y por lo tanto, tampoco aprenden. Y es como criminal, ¿no? Porque los chicos después no tienen ningún instrumento para... Es criminal porque es como dar una sentencia en dirección al futuro. ¿Qué puede hacer a alguien que no ha aprendido? Por el momento, alguien que no sabe leer y escribir está como muy limitado en el desarrollo de su vida cotidiana. Y no hablemos de la posibilidad de conseguir un trabajo rentable y una vida más saludable, ¿no? Y y pareciera que está como lástima hacia los chicos vulnerables, en vez de mejorar sus posibilidades futuras, al contrario, lo anclan en su situación de origen. Fantástico. Bueno, esto hay que cambiarlo, digamos. Para pasar de grado hay que haber aprendido previamente y hacer una prueba, demostrarlo. Por supuesto, pero también me parece que en este momento lo que hay que hacer es revisar las metodologías con las que estamos alfabetizando a los chicos. Eso por un lado. Y por otro lado, ver cuáles son los otros factores que están entorpeciendo la tarea de alfabetización. Si es el propio metodología de enseñanza de las escuelas, o hay también otros factores
relacionadas con la nueva tecnología, con los nuevos sujetos que generan las tecnologías, que exigen repensar en algo nuestras metodologías. Ese trabajo hay que hacerlo. Y bueno, veremos si las provincias, junto con la nación, en este Plan Nacional de Alfabetización, logran dar con la clave para poder avanzar en este tema. Guillermina Tiramonti, te has hecho un rato para conversar con nosotros y ha sido fundamental. Estoy muy agradecido. No, al contrario, me encanta que me llamen y poder hablar un poco del tema de educación, porque habrás visto que no está muy presente en la esfera pública la discusión sobre educación. No, está borrada. Está borrada, efectivamente. Está borrada, pero el tiempo pasa y la gente crece y es necesario incorporar conocimiento. Sí, y el mundo cambia. Y eso exige repensar, por ejemplo, la educación secundaria. La Argentina tiene que repensar su educación secundaria, que sigue siendo igual a sí misma desde hace un siglo y medio. Y hay que repensarla porque el mundo es muy diferente del de fines del siglo XIX. ¿En qué sentido tendría que variar la etapa secundaria para no ser eternamente, por decir una palabra polvorienta, bachilleres, por ejemplo? Bueno, el modelo secundario, no solo en la Argentina, sino que en casi todo el mundo, con muy buenas excepciones, tiene el mismo modelo del enciclopedismo de fines del siglo XIX. Y pareciera que el conocimiento de la realidad hoy está claro que no pasa por el conocimiento de los libros, sino por el conocimiento que traen los libros, sino por problematizar la realidad, por buscar programas que articulen los conceptos básicos de las disciplinas a la explicación de la realidad, que es lo que llamamos, la complejidad, la posibilidad de acceder a través de la complejidad al conocimiento. Sí, no, porque tiene, en otras palabras, quizás no sean las más felices, pero ya no acumular conocimiento para después repetirlo, sino emplear la inteligencia para dotarse de resolver cuestiones que se presentan en la realidad y ejercitar de esa manera también la educación. Efectivamente, así es, como lo decís. Hay un filósofo francés, lamentablemente ya fallecido, Michel Serres, que cualquiera puede encontrar en YouTube sus conferencias, y hay una de ellas donde él cuenta la historia del desarrollo de la tecnología y la relación de este desarrollo con las formas de conocer. Y llega al final y dice, bueno, ahora todo el conocimiento está compilado en la Internet. Y entonces ahora educar es hacer jóvenes inteligentes. Eso quiere decir no repetir, no acumular información como acabas de decir vos, sino saber usar los conocimientos desarrollados por las disciplinas para entender el mundo en que vivís, para explicártelo y también para entender el devenir del mundo. Porque estamos en una situación donde el cambio es permanente y muy acelerado. Por lo tanto, seguramente los chicos que hoy están en la escuela secundaria verán cambiar el mundo en que viven y tienen que entender esos cambios y ver cómo se posicionan frente a estas diferentes situaciones en que los coloca el cambio mundial. Entonces, tenemos que tratar de hacer chicos capaces de
interpretar el mundo y los cambios y poder colocarse él, ubicarse él en relación a esos cambios. Guillermina, muchísimas gracias por este rato que ha sido francamente riquísimo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande. Guillermina Tiramonti, especialista en educación. ¿Y qué especialista, por Dios? Yo diría, en gran medida, es alguien que desarrolla la filosofía de la educación. Por favor, pedirle a Luciana, a Guillermina, ¿a quién había mencionado? Si se llamaba Farré, el apellido de aquel especialista y pensador en asuntos de educación. Guillermina Tiramonti, hoy en el Factor Mario, qué bien que estén con nosotros aquí. Uno se da cuenta, es un poco misterioso. Son cosas que ocurren con determinados oficios. O sea, alguna vez me contó el Chino Zorrilla, fuimos a hacer una gira. Ella y yo era como un preguntador, y me contaba historias y lo hacíamos en pequeños teatros de provincia, en grandes salas de hoteles importantes. Se llamaba Noches Chinas. Y se hablaban de muchas cosas, deliciosamente, pero me contaba, aparte ya de lo que se podía, con un poco de esfuerzo, un espectáculo, que los actores suspenden incluso su propio cuerpo, se sientan mal, se sienten descompuestos, pero ya empieza la función. Entonces se pasa todo, se suspende el malestar y se desarrolla la obra. Después sí, después vas al médico o vas al baño, pero es raro, parecido a lo que contaba en otra dirección Guillermina Tiramonti. Esperemos un promedio bueno. No, yo creo que el país no está alegre, está expectante, está esperando. Sabe que esto es muy difícil, que las dificultades son grandes. Y el país es espectacular, vista así como una presentación fuera de cualquier otra cuestión. Gran país, gente que puede producir, gente importante también, en adelante, veremos qué pasa, pero esperemos que el promedio anímico, mientras estamos juntos, bueno, por lo menos nos saquemos un 6. ¿Está bien un 6? Sí, está bien. Bueno, enseguida volveremos. Cosas interesantes en Tigre. El municipio Tigre se prepara para vivir la segunda edición de la carrera Comunidad de Tigre en el marco del 138 aniversario de General Pacheco. Las y los vecinos puedan formalizar su inscripción para ser parte de la actividad que se realizará el domingo 2 de junio a las 10. Y las modalidades serán dos: carrera 5 kilómetros, competitiva, y caminate familiar 2K. Creo que me voy a anotar en esta última. Es indispensable que los participantes lleven su propia hidratación el día del evento. Bueno, agua. Digo yo. Las y los vecinos que deseen participar deberán inscribirse de forma gratuita en los polideportivos Mariano Moreno, de Troncos del Talar, General Pacheco, y El Zorzal. Además,
también pueden anotarse en las delegaciones municipales de Las Tunas y General Pacheco. Para más información, en Tigre, conectarse por Facebook a Deportes Tigre o por Instagram a @deporte.tigre. A correr en Tigre. ¿Todo bien por allí? Bueno, lo suficientemente bien. Bien, ahora vamos a hacer mejor. Richard Burton fue un gran actor. Su vida ya adulta y final pues muy vertiginosa, con la enorme cantidad de alcohol y descontrol. Fue muy rico finalmente y nació muy pobre. Richard Burton no era inglés, era británico, sí, pero no inglés. Richard Burton era galés. Se trasladó a Londres para estudiar arte escénico y se especializó en el inmenso mundo de Shakespeare, para después convertirse, ciertamente, como todo el mundo sabe, como un Richard Burton, una estrella de enorme popularidad en todo el mundo. Intervino con gran éxito en Broadway, en Nueva York, con la comedia musical e histórica, y hay allí una canción muy singular, porque la música se desarrolla permanentemente y Richard Burton dice solamente Camelot, pero lo dice tan refinada y casi secretamente que cada vez que pronuncia la palabra Camelot, es decir, la corte de los tiempos artúricos del rey Arturo, Camelot. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Muy bien, vamos a escuchar, les propongo, en este sábado, la voz inconfundible del histórico dirigente y vigente en plenitud, Julio Bárbaro. Julio Bárbaro desde su juventud ya pues ejerció el trabajo de intentar modificar para mejor la realidad desde su punto de vista, y se encuentra en la mejor forma y a distancia de lo que está desarrollándose desde el gobierno en el país. Por eso lo ponemos, para que las cosas no sean uniformes. Porque por ejemplo, aquello de la asistencia del presidente Milei, que en muchos aspectos apruebo, en este caso me encuentro con el desencuentro absoluto y la desaprobación para reunirse visiblemente con una internacional de líderes y gobernantes y asistentes de extrema derecha en el mundo. Entonces, ahí me quedé. Nunca lo ocultó, mira, por cierto. Pero bueno, hablemos que escuchemos a Julio mejor, en lugar de hablar tanto, que ya es excesivo. Hola, Julio. Hola, Mario, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo encontrás la Argentina de hoy en relación a las fuerzas que se dirimen y al rumbo que se intenta marchar? Cuando vos planteabas lo de la derecha, ¿no? Milei adhería a Bolsonaro y a Trump. Sí. Dos derechas nacionalistas,
y Milei no tiene nada de nacional. Esa diferencia es profunda. Trump es una expresión de la defensa de Estados Unidos y Bolsonaro de Brasil. Milei es una visión de los inversores extranjeros. Eso. Por otro lado, no creo que en esta reunión esté Giorgia Meloni, porque esa derecha italiana estará. Decían que estaba en duda, pero esa derecha italiana es una versión muy democrática de lo que es Italia, ¿no? Muy dialoguista. Va, perdón, un brevísimo entreguión, Julio Álvaro, mi querido contertulio. Meloni sí ha ido moviéndose hacia el centro con mucho realismo, cuenta con aprobación o con la espera de darle el tiempo para que las cosas vayan, y además las instituciones en Italia son fuertes. O sea, hay una democracia sólida en la cual Meloni de autoritaria no tiene nada. No. Y la ideología es una cosa, el autoritarismo es otra. Yo lo escuchaba a Caputo y lo escucha a Tusenegger, donde me dicen, acá está mi verdad, adhiere a ella. Yo, vos sabés, Mario, que si hay algo que me lastima son los pensamientos que no resisten fisuras, los dogmas, aquellos en los cuales tu duda y la mía no tienen ingreso. Claro. Claro, es difícil aceptarlo, la verdad única, invulnerable y blindada. Tenemos que adherir a la verdad de personajes para mí menores como Schusenegger o Caputo. Ahora, la política es un poco más amplia que la economía. Está más arriba. Y en alguna medida la Argentina tiene una crisis política brutal. Lo hemos hablado la última vez que nos vimos. Si vos y yo nos ponemos a buscar un político argentino que merezca el respeto de los que piensan distintos, casi no hay más, ¿no? Casi no hay más, sí, sí. Los almuerzos son aburridos y unilaterales, sí. Hay autoritarios de todo tipo, pero la duda, eso que es la verdadera riqueza del pensamiento. Sí. Pues yo te repetí 10 veces la frase de Camus, que es para mí como un dogma. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Yo también, desde luego. Aunque personalmente, y en esto disentimos, me parece que Milei viene bien encaminado conceptualmente con todo esto que dijimos como prólogo, que es realmente muy, muy extraño y muy fuerte. No es tu caso, tampoco lo es en mi caso del todo. Me parece que hay que esperar y ver, y en fin, pero vamos a escucharte a vos mejor. Yo acepto la necesidad de cantidad de datos, de realidades. El tamaño del Estado es infernal. Yo recuerdo siempre cuando Perón vuelve al país, va a la Casa Rosada y dice: la dejé con 250 empleados y hoy la encuentro con 2.500. Así no se hace un país. El empleado público sin sentido no le sirve ni al empleado ni a la patria. No, claro. Claro, claro, claro que está. Pero bueno, ¿cómo vamos a salir de nuestra situación? Es un país muy pobre ya, con un avance temible del narco, de los narcotraficantes, una corrupción severísima, el desprestigio de los representantes populares, los diputados, etcétera. Estamos en un momento muy, muy difícil. Esto no quiere decir que el barco vaya a hundirse, pero estamos en problemas aquí. La semana pasada me invitaron a presentar el libro de una Mujica, de Reato, con el ministro Guillermo Franco. Sí. Y yo creí que no iba a ir el ministro por sus ocupaciones. Llegó puntual al archivo de la Nación
y, digamos, la convivencia y el público. Yo sentí que había espacios de la Argentina donde realmente la democracia seguía viva. El respeto al otro, el pensamiento distinto, la riqueza, el humanismo, eso en el que nos formamos vos y yo. Pero sí. Eso sigue vivo. Lo que pasa, Milei empieza dando su primer discurso de espaldas al Congreso. Eso es gratuito, es sin sentido, es anticonstitucional. Ahora, lentamente, hoy depende del Congreso y van a negociar. Entonces, parecería que van aflojando las clavijas y aceptando que la política, el diálogo, el pensamiento del otro, tienen validez. No lo hacen por sabiduría, lo hacen porque no tienen salida. Pero bueno, es así. Pero bueno, en los hechos es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pues, de manera que por la vía de la negociación, de la conversación, de la necesidad de determinadas zonas territoriales, etcétera, que deben estar presentes, esto empieza a cambiar en alguna dirección. Pero el presidente y su pequeño grupo, digamos, los más importantes, los más influyentes, como el ministro Caputo, la secretaria Milei, Karina Milei, etcétera, parecen ganar por momentos más protagonismo en detrimento tal vez de la figura del joven presidente, que es realmente carismático y aprobado, pero que el mismo señor Egurnekian, en una reunión de empresarios muy grandes, le dijo: bueno, ponete las bolas y empezá a gobernar. Gobernar sería dialogar. Yo conozco a Egurnekian más de lo necesario, muchos años. Estuve el día que cumplió 60, tiene 90, hace 30. Sí. El problema central es la burguesía nacional. Brasil tiene la burguesía paulista, que siempre defiende la patria. Y nosotros tenemos una burguesía que no tiene conciencia de patria. Vos fijate, Chile o Brasil, o el mismo Uruguay, hay un nacionalismo y una defensa de lo propio. Digamos, una sentirse bien por ser lo que son, mientras nosotros tenemos un conflicto con nuestra identidad, Mario. Claramente, sí, claramente, claramente. Yo no, a mí no me parece que por haber nacido en algún lugar del mundo ese sea el mejor lugar de la tierra, no. Pero la defensa del lugar donde se habita es necesario para que la vida sea mejor, ¿no? Uno tiene una identidad y esa identidad tiene que darle orgullo. Yo veo venezolanos de otros países que dicen que vienen a nuestro país y sienten la afinidad, cómo los cobijan, cómo los integran, cómo los integramos. Todo eso es la riqueza de, bueno, cuando yo era chico habían venido 2.200.000 italianos y 1.600.000 españoles, sumarle los judíos, los alemanes, los griegos, los franceses. O sea, somos un país donde tiene que darse una síntesis. Y a mí siempre me duele, Mario, y te lo he dicho a vos alguna vez, sí, Julio, que Borges y Discépolo no se hayan podido saludar. Ahora, yo me siento de Borges y de Discépolo. Esas dos vertientes están en nosotros. Tendríamos que hacer una síntesis. Sí, lo veo difícil. Está bien, si no fuera difícil, no valdría la pena, Mario.
No, bueno, no sería mejor, sería más pro, podría suceder en menos tiempo, pero aquí yo, a veces me parece, y dudo, recordemos a Camus, ya que lo trajiste, y yo lo había olvidado, que tenemos muchas dudas y que casi todos los y que muchas personas pertenecemos, yo, bueno, al partido de los que dudamos. Es el partido de los escépticos, aquellos que tuvieron fe, los lastimaron, guardaron la fe, pero no son cínicos, no la han perdido, la están reservando para la ocasión que realmente la merezca. Pues sí, claro, claro que sí. De manera que reservamos la posibilidad de que este gran país, no es por decirlo, lo es, es el ha dado hijos magníficos al mundo, sigue dándolo, etcétera, empobrecido mental y económicamente, todavía existe y con posibilidades. ¿Coincidís? Coincido, lo que más me molesta de Milei es cuando dice 100 años. 100 años debe ser una tía de él que se le murió. Yo nací en un país donde, pero además era de Lanusse, de Onganía, de Illia, de Frondizi, de Perón. Un país que no tenía un solo necesidad de subsidio, no había un subsidio. No había inseguridad. Yo esperaba el tren a las 11 de la noche en cualquier estación de la provincia. Venía y nadie me asaltaba. No. Tenía deuda externa. Ese país lo hicimos pedazo. Entonces no me puede decir 100 años alegremente. En un momento sacaron las industrias, que fueron en 76, pusieron los bancos que no daban crédito, y ahí entró la destrucción de la Argentina. Cuando nos convertimos, dejamos de ser industriales, Brasil lo siguió siendo. Y fíjate lo bien que les va, como están Sí. construyendo el país. Uruguay encontró su destino y nosotros estamos dando vuelta con ideologías como la de Milei, que no sé, esta idea, me acuerdo en la dictadura y vos te acordarás igual que yo, cuando decían somos la vanguardia de Occidente, ¿te acordás? Me acuerdo perfectamente, sí. Refiriéndome al gobierno militar, ¿no? Sí, claro. Y achicar el Estado es agrandar la nación. Todas estas cosas se probaron muchas veces. Lo único que nos va a sacar de la crisis es salir de la grieta. Que la grieta no es una moneda, es una conciencia. Quien sea capaz de hacer el pacto, pero el pacto que incluya los pensamientos ajenos, no la imposición de la idea propia. Pues me parece una idea muy reconfortante, de manera que le vamos a poner un punto aquí, no por mala educación, sino porque suena bien esa partitura. Gracias por haberte tomado un rato para conversar conmigo. Siempre es bueno hacerlo juntos, porque antes te llegué a cocinar, ahora ya no veo nada. Ahora no cocinás nada, no cocinás zapallitos rellenos, no cocinás lechón frío delicioso, no cocinás nada. La edad nos quita algunas cosas, con que nos deje la lucidez, o por lo menos estar convencido de tenerla. Nos damos por hecho. Mario, abrazo grande. Un abrazo, Julio Bárbaro. Gracias, hasta pronto. Julio Bárbaro, no tenemos pensamientos mellizos, pero tenemos una cierta forma de amistad que precisamente se apoya en eso, en la posibilidad de intercambiar puntos de vista. Porque si vamos todos al mismo club y a la misma tribuna,
Nos convertimos y nos estamos convirtiendo a gran velocidad en estúpidos. Estamos en el Factor Mario aquí. Está Luciana Garone. Garone es nuestra productora en jefe. Es la productora general y ejecutiva. O sea, lo que ella se dice, se hace. Si alguien me dice, y ella me dice, no, eso no, es no. Es no, tiene ese carácter, es así, es, qué sé yo. Me mandonea, no sé cómo explicar esto, tan penoso. Está Nico en la operación técnica y en el arte de hacer un programa en el arte. El arte no es una cosa maravillosa, pero es una pequeña partitura. Entonces, si vos pones una cosa por acá y otra por allá, y las palabras suenan en clave de sol y en la música en clave de fa, no es grato. Nosotros tratamos de que sea grato, y la verdad es que tenemos mucha gente con nosotros, así, ¿eh? Poquito de suerte y lo que hacemos. En un rato hemos de volver. Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo. Días de suerte. Después del casamiento de mi adorada hija Magdalena en Ginebra, en Suiza, alguien me dijo durante la comida y recepción lindísima frente al lago de Ginebra, del lago Lehmann, dijo, mira, venite porque mañana vamos a hacer, por iniciativa de un argentino llamado García Calderón, quien remodeló después de un incendio una sala preciosa y chiquita de la preciosa y chiquita ciudad de Ginebra, vamos a hacer 24 horas de música diversa, mucha, distinta. Y había un programa. Y el programa empezó a cerrar, yo me quedé las 24 horas ni remotamente, pero fui un rato y en ese momento entraba al escenario Marta Argerich, fuera del programa, porque Marta vive ahí, vive allí en Ginebra, y le comentaron y avisó, voy a ir a tocar 10, 15 minutos. Este magnífico ser casi irreal, entonces subió con su larga melena gris. Es muy linda, ya grande, sigue siendo lindísima, Marta Argerich, y tocó a cuatro pianos, algo que no podría reproducir, no lo sé. Sentí muy conmovido y alguien me llevó del codo, el derecho, para más detalle. Dijo, baja, que te voy a presentar a Marta Argerich. Y efectivamente me quedé charlando los 10, 15 minutos con Marta Argerich, que es muy, que parece casi tímida o lo que fuera, porque como muchas veces ocurre con las personalidades grandiosas, ¿no? Que como que casi no se soportan y son tímidas. Así como las personas muy altas son ligeramente encorvadas, no sé si lo han notado esto, como pidiendo perdón por su 1,93 m, por ejemplo. Fue muy lindo, pero podemos escucharla de otra manera. Porque ella sigue siendo muy argentina. Fue una niña prodigio, Marta Argerich. Por intermedio del padre, consiguió una entrevista con Perón, que era presidente.
dijo, mira, la chica, la niña, 7, 8 años, vale. Pues entonces Perú lo designó en una, con un trabajo en la, en el consulado argentino en la, en Suiza, y la niña a formarse allí con Elliot Gould, con grandes maestros que ya había tenido en la Argentina también, como Scanapieco, por ejemplo, con quien estudió también Daniel Barenboim en la Argentina. Y se fue allí, a Suiza, y quedó allí, a quien iba a ser casi seguramente la pianista más grande de la historia. Tanguera como es, cuando de vez en cuando echa algunas notas tangueras, pueden rescatarse, están. Por ejemplo, en lo que vamos a escuchar ahora, y lo hacemos con tango y con Marta Argerich, para cerrar el día de hoy. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 5000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.